días. Y en tanto, bueno, respecto a este tema, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ya presentó una propuesta alterna para reformar al Poder Judicial, la cual permitirá establecer un sistema integral de seguridad pública y justicia en el país. Vea aquí los detalles. Hoy pongo sobre la mesa propuestas concretas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México. Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia, federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son los detalles de esta propuesta que se hace justamente a la reforma judicial. Después de que senadores comenzaron la discusión y votación de la reforma judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, presentó una contrapropuesta. Se trata de dos documentos que contienen 9 apartados en los que se desglosan 66 propuestas. Estas surgieron de un amplio diálogo que involucró a actores claves en seguridad y justicia, además de la participación de legisladores, académicos, organizaciones civiles y víctimas de la violencia. Entre las propuestas se encuentran unificar las reglas y procedimientos de la votación en los poderes judiciales del país para asegurar que el acceso y la promoción en los cargos se realice a través de procedimientos que evalúen el perfil, conocimiento y competencia de los candidatos. Revisar los procesos judiciales para enfocarlos en una justicia centrada y desarrollar programas de captación en ética y legitimidad. Incrementar los recursos y personas de los poderes judiciales estatales. Eliminar figuras que vulneren los derechos humanos como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Desmilitarizar la seguridad pública y mejorar la operación de los sistemas de registro de detenciones. Mejorar los protocolos de investigación para delitos graves, establecer una estrategia integral de búsqueda de desaparecidos y mejorar la formación de fiscales y policías de investigación. Crear una ley general de servicios forenses que homologue los servicios a nivel nacional. Mejorar la atención médica, simplificar los procedimientos de ayuda inmediata y garantizar la participación de las víctimas indirectas en los procesos judiciales. Jorge Montiel, Heraldo Media Group.